Escenarios inflacionarios, como los que nosotros venimos sufriendo o teniendo, nosotros hemos medido que obviamente hay mucha gente que la necesidad de hacer rendir su plata busca productos alternativos más baratos que la carne vacuna, ¿no es cierto? Cuando vos le pones a la gente dos escenarios, uno una inflación de un 15 y uno una inflación de un 30%, y nosotros le hemos preguntado, se duplica, cuando vos pasás del 15 al 30, se duplica la cantidad de gente que te compra cortes cárnicos vacunos más baratos y se duplica la cantidad de gente que va a buscar en carnes alternativas, ¿sí? Y yendo directamente al extremo, en un escenario de un 15% de inflación, vos tenés que en Argentina 3% de la gente ya decide no comprar carne. En un escenario de un 30% de inflación, el porcentaje de gente que dice no comprar carne ya se nos va a un 10%. O sea, mientras esté firme el precio a nivel minorista de la carne, uno puede trasladar al resto de la cadena, frigoríficos y obviamente ganaderos, situaciones de rentabilidad. Está dentro de lo que es la ley del instituto la promoción en el mercado interno, ¿no? Uno de los objetivos es impulsar el consumo en el mercado interno. En este marco, hay uno de los ejes que, de comunicación o de marketing que maneja el instituto, que lo ha venido empezando a trabajar desde hace 2 o 3 años, que es la promoción de el consumo de carne de animales más pesados. Por eso se mencionó, habrás escuchado varias veces acá el tema de novillo, ¿no? De trabajar en alguna campaña que busque la promoción de ese tipo de carne.